Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a estos encuentros que hemos venido haciendo. Este es como una adición a este ciclo de charlas que veníamos trabajando desde el semillero de investigación en etnopsicología y enteógenos de la Universidad de Antioquia. Pues es, digamos, muy grato para nosotros, pues, como poder aprovechar y contar, pues, como con el investigador Mauricio Becerra, que viene en el marco del encuentro de la psiquiatría, iberoamericano de psiquiatría, y pues aprovechando su estadía en Medellín, se contactó con nosotros para que miráramos de qué manera podríamos articular alguna acción para esta temporada y cerrar el año, pues, como con broche de oro. Bueno, entonces hoy nos acompaña Mauricio Becerra. Mauricio es comunicador, licenciado en comunicación social. Tiene un máster en Historia de las Ciencias de la Salud del Fiocruz en Brasil y en este momento se encuentra realizando su doctorado en Historia de las Ciencias en el CEGIC de la Universidad Autónoma de Barcelona, Cataluña. Su tema ha sido como cómo se ha modulado la experiencia de la psicosis y de las experiencias trascendentes a partir de los enteógenos y cómo se ha, digamos, llevado eso a la experimentación psiquiátrica, cómo fue llevado a la experimentación psiquiátrica durante la primera parte del siglo XX. Y bueno, hoy nos trae una charla muy amena que vamos a tener como en dos partes. Vamos a hacer un receso tipo 6:30 para, pues, estirarnos un poco y luego volver y hasta las 8 de la noche nos quedamos entonces aquí hoy. Entonces, bienvenidos, muchas gracias, pues, por su asistencia y bueno, los dejo con Mauricio. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, gracias por la coordinación del evento y gracias a ustedes por estar acá. Les pido, los chilenos a veces hablamos muy rápido, entonces les pido que me interrumpan un poco porque si no me entienden, ¿ya? Digan, hoy. Bueno, ¿cómo llegué acá? Les cuento un poco. Bueno, yo estudié periodismo y me interesaba primero el tema de la representación de los discursos públicos de las agencias estatales sobre las drogas. Pero ahí hay que hacer análisis de discurso, en teorías de la comunicación y no me gustaba más la historia. Y ahí llegué como a bosquejar en Chile como la emergencia de la figura del toxicómano. O sea, mi pregunta fue, después de haber leído a Foucault, que me gustó mucho, una pregunta fue, ¿por qué el uso de drogas fue patologizado? ¿Por qué fue convertido en, primero, en territorio de la psiquiatría, en enfermedad mental? Y de ahí llegué a la historia a la revista médica, a la historia a la revista de psiquiatría, y ahí comencé esa búsqueda en Chile. Pero una vez en Lima, ahí te despertó el bichito, y una vez en Lima me encontré en una librería de viejos decía, entre todos los lomos de libros que había uno que decía el Tercer Congreso Latinoamericano de Psiquiatría, que se realizó en Lima en 1964. Si yo no hubiese metido en medicina, en psiquiatría, no hubiese cogido ese libro y tomado el libro y ahí empezaba a abrirlo. Bueno, y ocurre que en ese lo tomé, lo abrí ahí descubrí que me di cuenta que supe que en ese año se realizó el 64 en Lima un encuentro, el tercer congreso latinoamericano de psiquiatría fue sobre plantas psicotomiméticas y psicotrópicas del continente, donde llegaron distintos investigadores de América Latina a presentar sus investigaciones en cada país. Y ahí surgió una idea que fue muy rica en la investigación y que, bueno, de esto se trata más o menos eso. El índice que vamos a hacer para que se haga una idea del mapa, primero, el primer encuadramiento a mediados del siglo XIX como una ventana de locura de los efectos del hachís por Moro de Tors, después la psiquiatría experimental, que eso ya inicia en el siglo XX, ensayos con la tercera parte va a ser los ensayos con LSD en América Latina, que se inicia en el año 53. La cuarta parte vamos a ir de un aspecto interesante de estos ensayos, una cosa muy argentina, es que se mezclaron terapia de LSD con psicoanálisis, con terapia psicoanalítica. Este dato importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en ese congreso que hablaba del 64 en Lima, no invitaron a ninguno de... Los psiquiatras argentinos, Alberto Tallafero, Alberto Fontana, iniciaron todo un núcleo, eran de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, y eran muy conocidos, publicaban libros, y a ese encuentro en Lima no los invitaron, no participaron, o sea,
lo excluyeron. Entonces, interesante para pensar el tema de cómo las disciplinas, cuando se conforman, en este caso la psiquiatría, delimitan su espacio de intervención, su campo científico, y definen esto es ciencia, esto es verdadero, esto no. En este caso se ve interesante porque es excluido todo este grupo. Bueno, después voy a continuar con otra experiencia que es interesante en el continente, que es de México, porque el año 55, cuando María Sabina le muestra los hongos y los ibe a este banquero, a Gordon Wasson, inmediatamente hay un psiquiatra mexicano que inmediatamente encuadra el efecto de estos hongos como psicosis experimentales. Y vamos a terminar con el Congreso de Psiquiatría Latinoamericana en el año 64. Esos son como mis límites temporales. O sea, yo estoy investigando el uso de estas sustancias como herramientas de espacios psiquiátricos. Era mucho antes de la revolución cultural, la contracultura, el año 60. O sea, cuando eran inteligibles solamente, como los veían como terapias, o vamos a ver cómo los veían. Ya. El primer parte de Moreau de Tours y el encuadramiento como ventana a la locura. En 1845, Moreau de Tours era un alienista francés, discípulo de Esquirol, que uno de los primeros que hizo sistematización de los cuadros nosográficos de la psiquiatría, fundamentalmente a partir de la noción de monomanía. Moreau de Tours era un discípulo de Esquirol, y este en 1845 publicó aquel libro sobre el hachís y sobre la alienación mental, en donde plantea una primera aproximación de la ciencia alienar, que en ese momento la psiquiatría se estaba formando como ciencia, empezando a definir las enfermedades mentales, qué era enfermedad, qué no, cómo se describían los cuadros. Planteó que el efecto con hachís es como una ventana para la locura para el psiquiatra. Foucault es muy lúcido en ese análisis que hace y señala que es parte de un principio de inteligibilidad que encuadra el efecto de las drogas como locura. Entonces, para Moreau de Tours, un alienista que está y que consume hachís puede experimentar lo que se siente en la mente de un loco. Y eso implica dos cosas. Uno, como a nivel de experiencia fenomenológico, pero al mismo tiempo implica otra dimensión, que es la posibilidad de experimentar artificialmente con esta sustancia para producir cuadros que ellos encuadran como enfermedad mental. Entonces eso abre un campo de investigación muy rico para una ciencia que se está formando, que está abocada a describir la enfermedad mental. Ya. La primera sustancia que aparece en esa época, las principales sustancias que en el sistema médico estaba la morfina, que estaba entrando muy bien como anestésico, la cocaína, la digitalina, la escopolamina, aparece a fines del siglo XIX. Y como que la lógica es, después de la estabilización, yo hablo más que el descubrimiento de la morfina como el compuesto activo del opio, hay como una búsqueda de todas las plantas con propiedades, con alguna propiedad que se conozca en la historia, de los relatos de los pueblos indígenas, de los conquistadores, de los misioneros. Entonces hay una búsqueda por el mundo de sustancias que provoca, y tratar de coger la planta, llevarla a los centros del mundo, un trabajo que es interesante, que hay un camino muy interesante a explorar, el tema de la colonialidad de esas relaciones. Y así ocurre que ya se había descrito el uso, por ejemplo, del peyote por parte de los huicholes, de indígenas de la zona en México, y hasta que en 1886 se llevan especies, Louis Lewin, que es uno de los que hace un libro que se llama Fantástica, 1926, que es como el primer gran mapa de toda esta sustancia, él lleva a Europa y extrae alcaloide que dice que es la mescalina. Después otros trabajos de operaciones, entre otros farmacólogos alemanes, Heffer, por ejemplo, dice que no, que esa no es la mescalina, y sintetiza otra sustancia y se desarrolla lo que es la mescalina. Y Spad, en 1919, desarrolla un proceso químico que permite producirla industrialmente. Y así vemos, por ejemplo, ese frasco abajo, la mescalina creada por Merck, el laboratorio Merck. Aquí vemos, por ejemplo, un listado de ensayos que se hacen con mescalina, fundamentalmente en Alemania. Primero en Estados Unidos, interesante. Por ejemplo, si ustedes conocen a Havelock Ellis, que es uno de los padres de la sexología, en 1897 es como de los trabajos con mescalina. Se hicieron otros en la época, pero más era la perspectiva de antropológica, de describir los rituales de un pueblo, de los pueblos indígenas. Era un tema más desde una mirada antropológica, etnográfica. Ellos andan buscando compuesto activo, entonces él hace las primeras descripciones sobre los efectos, ellos le llaman intoxicación, los efectos de la mescalina,
Y en 1913, Malone Ignauer desarrolla la posibilidad de describir y sistematizar las visiones provocadas por la mescalina. Es interesante en ese momento porque es como la psiquiatría que se está constituyendo como ciencia, haciendo los mapas de los cuadros del delirio, de la psicosis, de las diferentes enfermedades mentales, se pegan, tienen efecto, se toman mescalina y tratan de atravesar por esa mentalidad racional, sistemática, de Kant, iluminista, de producir un saber, una verdad, todas las visiones. Entonces ahí describen parestesia, sinestesia, la micropsia, la macropsia, distintos cuadros que empiezan a ser catalogados como disturbios o síndromes, todo es dentro del territorio de la enfermedad mental. El trabajo interesante es Rougier, que es un francés que establece cuatro tipos de visiones mescalínicas. Tengo acá para avanzar. Y Heinrich Kluber, un alemán, llega a sistematizar el concepto de la iluminación, que en ese momento no se entendía como tal, pero esa idea que viene posteriormente en lo uso más en rituales con esta sustancia, llega a sistematizarlo de una perspectiva racionalista, pero todo dentro de un disturbio de los estados mentales. Y el que llega a encuadrar, a cerrar la noción, que es una experiencia occidente nueva, veamos la mescalina, 1898, planteé que había sido sintetizada, empezó a circular, la gente empezó a probarla, entonces una experiencia nueva occidente, a estos circuitos científicos que se están armando. Y en 1923, Kurt Behringer, un alemán, define al final los efectos de la mescalina como una psicosis experimental. O sea, lo encuentra dentro de la misma lógica que había planteado Moreau de Tours, en ese mismo cuadro. En esta época, en toda América Latina, yo he encontrado solamente un ensayo que se hace, pero con mescalina, que lo hace un Humberto Rotondo, que es un psiquiatra peruano que trabaja en el asilo Piso en la Magdalena, en Lima, y él hace un trabajo de fenomenología mescalínica y análisis funcional del pensamiento en su curso. En esa época estaba entrando muy fuerte entre la idea psiquiátrica la psicopatología de Jasper, entonces como esa nueva experiencia de la enfermedad mental y cómo poder describirla. Entonces ellos también son muy deudores de los test de psicométricos que se empiezan que vienen de la época del test de Binet de los años 20. Y él lo que hace, le da a tres adultos con estudios médicos, estudiante de medicina, sulfato mescalina en una dosis de 0,40 y 0,30 gramos por vía oral, y le plantea un análisis funcional de pensamiento en su discurso, que es, él llama la atención sobre, él quiere hacer una fenomenología de estas alteraciones. Por ejemplo, él describe, es interesante un tema que ahí le llaman como el pensamiento primitivo, que estas sustancias se conectan mucho con el pensamiento de los primitivos, que tienen que ver previo a la formación de un lenguaje. Él lo plantea como que uno tiene una idea y en llevarla a la conciencia, en convertirla en palabra en la lengua española, en nuestro caso, hay todo un proceso y como que la mescalina interrumpe en todos esos procesos psíquicos. Entonces, por eso está interesado en el análisis funcional del pensamiento en su decurso, o sea, cómo se llega a esforzar la idea. Entonces, por eso hay una conexión entre los efectos de esta sustancia con como el primitivismo, hablan siempre, como una etapa previa, precategorial le hablan, previa a la formación de categorías, previa al lenguaje, como que estas sustancias te llevan a esos estados. Pero ojo, este tipo no encuadra el tema como una psicosis experimental, Rotondo, deja ahí su estudio, no hay más ensayos con mescalina que él desarrolle, y él trabaja en el tema de higiene mental, trabaja en el psiquiátrico, otras terapias, y no encontramos otro. Ya. Vamos a continuar con Perú, ¿por qué? Porque por lo menos en América del Sur y México, el tema de la psiquiatría, yo he encontrado más un desarrollo de psiquiatría experimental en este país. En Argentina, por ejemplo, hay mucho desarrollo de la neurología de principios del siglo XX. En Brasil hay mucho interés en temas de la formación de categorías diagnósticas. Pero psiquiatría experimental, que es lo que vamos a es en Perú, va sobre todo. Y yo creo, tengo la tesis, quiero trabajar ahora sobre el tema de que tiene que ver mucho con la hoja de coca. A ver. Aquí en Colombia, que hablaba con un amigo mexicano ayer, me decía lo mismo, que la mayor parte contingente en hospitales psiquiátricos desde el fin del siglo XIX era el alcoholismo, el alcohólico.
Y una investigación que hice sobre Chile y Brasil es lo mismo. Hasta en Chile se crea la Casa Dorada en 1852 y en 1910 quieren crear el asilo Temperancia porque el 70%, no, perdón, el 50 más algo de los diagnósticos eran alcoholismo. Entonces, como se crean espacios, entonces la psiquiatría que está en formación, el alcoholismo le da un gran trabajo, una gran demanda de recursos a las autoridades, poder decir que porque a mí también opera como control social, porque los efectos que se ve de la ebriedad en las calles, asociado también todo el discurso de la degeneración, que también otro cuento. Bueno, pero en Perú no hay mucho alcoholismo, se acusa mucho el consumo de chicha, el chichismo, pero uno ve, al analizar la estadística de los psiquiátricos no hay mucho alcohólico. Pero sí tienen hoja de coca, que consumían en la zona andina. Y ¿hoja de coca para mambear? Para acullicar, para el tema de la altura. ¿Volver a la cocaína? ¿Cocaína? No, todavía no, nada. Mambea. O sea, perdón, los que producían cocaína en ese momento, que es una historia muy interesante, es el Estado peruano hizo un proceso de industrialización de la coca y hasta 1905 convirtieron a la cocaína en una mercancía que exportaba a Perú. Cocaína, portaba cocaína pura a Merck, que Merck la etiquetaba y la vendía como cocaína alemana. Merck. Ya, pero vamos antes un poco. Mira, la hoja de coca igual despertó la conquista problemas por el efecto, primero un llamada la atención a ojos europeos que alguien mascando coca con un bolo verde, que hay marcado, igual te genera un aliento. Pero hasta la primera descripción la hizo Nicolás Monardes, que un sevillano que estaba en Sevilla, donde llegaban todos los productos de la India, hizo una de las primeras descripciones de la hoja de coca, sin conocerla, pero la mencionó en sus primeros tratados de terapéutica. Y se generan distintas controversias, pero igual he aceptado en el consumo de coca en Perú porque servía para la explotación minera en Potosí. En esa época Potosí correspondía a lo que era el virreinato de Lima. Y en 1794 el primer estudio científico que se hace para la coca es Hipólito Unanue, que es uno de los padres de la medicina peruana, y él concluye que la coca es un beneficio. Le hace un determinismo racista muy fuerte, dice que al final la coca está destinada para el consumo de los indios porque ellos pueden ser explotados en las minas. Bueno, como algo así. En 1847 hay descripción de viajeros alemanes que el problema de la coca es que como en toda esta época se conocía el misterio de la coca, pero la hoja de coca, si tú la transportas, a Europa llegaban secas, perdían las cualidades. Entonces, no fue hasta que en 1859 Niemann sintetiza la cocaína de la hoja de coca que ahí realmente los misterios que se tenían sobre las atribuciones de vigorosidad, que te permiten caminar mucho tiempo sin dormir, que se atribuyen a la coca, realmente se ven como reales. Y de esa época había sido un problema el consumo de coca, pero siempre se ha visto cómo es posible porque para que los indígenas puedan vivir en la zona andina. Pero en 1913, Emilio Valdizán, que es el padre de la psiquiatría peruana, en un artículo publicado el cocainismo y la raza indígena, plantea que el mascado coca es una forma de degeneración y la metáfora que él utiliza él es como cuando uno masca coca, como lo acullican, se necesita una ceniza, una cal para producir. Él dice que es el mismo efecto que ahí se está produciendo cocaína y que la boca de él, ahí le dice. A ver. Espérate. La cocaína producida en la boca de nuestros indios, casi como pudiera serlo en las retortas del laboratorio. Le hace la analogía de que el mascar coca, las personas indígenas están consumiendo cocaína. Entonces una intoxicación así, que se desperdiga en la raza, hay todo un tema de ideas racistas, obviamente de blanqueamiento de la raza, en todos los países de América Latina. Entonces ahí plantea unos principios de la psiquiatría peruana intervenir sobre el consumo de coca, como un proyecto político, se puede decir. Es que, ¿qué concepto estamos? Ya él muere el 27 y el año 30 comienza a llegar en la psiquiatría. Hasta ese momento la psiquiatría era bien empírica, no tenía grandes respuestas para los distintos cuadros diagnósticos que ya etiquetaban las personas. Por eso los manicomios eran centros donde la gente se entraba y rara vez salía. Entonces, como hay una emergencia en las terapias biológicas, primero la paleroterapia,
es como para la sífilis, la parálisis general sifilítica, que era el último estadio de la sífilis, se había descubierto en 1918 que si le inyectaban malaria a la persona, el aumento de la temperatura corporal mataba la espirotiqueta de la sífilis e impedía la progresión de la enfermedad. Una gran cantidad de personas que estaban en los manicomios en esa época eran por diagnóstico de sífilis en su estado terciario, porque está vinculado al tema de la locura. Entonces ahí realmente podían argumentar que con terapias de corte biológico, recordemos que en los años 20 entra fuerte el psicoanálisis para explicar varias otras enfermedades mentales, que es el tema de la conversación, de la terapia, de la transferencia. No se centra no tiene la explicación en el cuerpo, en la biología sobre la enfermedad mental. Pero con la maleroterapia, después se crea el choque insulínico en el 34 y después el choque cardiazólico. El choque insulínico es quitar la dosis a través de la inyección de insulina, se genera un shock y genera que la persona tiemble. La lógica de esta enfermedad es que, y decían que la epilepsia, las personas epilépticas no tenían esquizofrenia y los esquizofrénicos no tenían epilepsia. Eran dos enfermedades que estaban con su ponente. Entonces planteaban la cura de la esquizofrenia a partir de la producción de convulsiones. Entonces surge primero el choque insulínico, que las personas tiemblan, si quieren busquen en YouTube, hay imágenes de esa. Después se empieza a fabricar en Estados Unidos y en Alemania el cardiazol. ¿Todavía existe? No sé si eso será... Sí, pero no sé si se utilizará todavía el cardiazol. Y en Estados Unidos se llama metrazol, que es la misma sustancia y provoca convulsiones. Y después eso termina en la máquina electroshock. Esa es la lógica del electroshock, provocan convulsiones para provocar como una... Cuando tú le preguntas a los psiquiatras cómo funciona el mecanismo y cuando tú lees en esta revista, todos dicen cura, pero no sabemos el mecanismo. Es muy interesante. Ah. Ya, bueno, este es el contexto. Y ahí aparece Carlos Gutiérrez Noriega, que primero empieza a hacer farmacología con distintas sustancias. Por ejemplo, hay una conferencia que da en 1937 en un encuentro de psiquiatría en Santiago, donde hace, no sé cómo le llaman acá, el furipondio, el borrachero, Brugmansia sanguínea, Brugmansia áurea, como el nombre científico. Y en esa época le llamaba Toé y él presenta una intoxicación con animales. Gutiérrez Noriega, primero un médico que primero trabaja en el laboratorio de farmacología, ahí hace los ensayos que les voy a mostrar. Después trabaja en el Instituto de Medicina y Salud Pública y después tiene un instituto propio para él hacer todos sus experimentos a partir del 48 y ahí trabaja mucho el tema de la coca. Ahí estaba muy ya financiado. Él hace, ¿qué plantea? Como primero vimos que tenían esta sustancia, el cardiazol, que provoca epilepsias, entonces como el psiquiatra dice, puedo provocar epilepsias. Entonces empiezan a probar distintas sustancias que provocan catalepsias y catatonias experimentales. Entonces prueba este catatonia experimental con cocaína, con estricnina, con nicotina. Y esta es la presentación que hace sobre el furipondio. La catatonia había sido escrita en el 74 con Kaulman. Es interesante porque un cuadro diagnóstico que solo aparece dentro de instituciones psiquiátricas. O sea, no hay cuadro de catatonia diagnosticado por fuera del asilo. Nadie llega, hoy tengo una catatonia. Es solamente cuando aparece la institución asilar empiezan a aparecer cuadros de catatonia que las personas se quedan, como ellos lo llaman, una posición fija. Bueno, se me olvidó el nombre exacto que le dan. Ya. Y el 21 ya hay científicos que empiezan a hacer catatonias experimentales con sustancias, que Young y Baruch. Entonces, lo primero hacen con Cuyi, que es dejar a las personas en posiciones fijas. Y Carlos Gutiérrez Noriega hace con perros, con esos cachorros, y él define la catatonia experimental como esa función. Por ejemplo, ahí deja ese cachorro, el estado que se describe es flexibilidad seria cuando la persona se queda quieta. Y lo deja por largas horas así, hay un gato que lo deja en la misma posición, incómodas. No sé la imagen de esos perros de abajo, igual para mí es súper triste, no sé qué te habrán estado sintiendo. Bueno, y él hace la relación entre distintas sustancias, bulbocapnina, cocaína, nicotina, estricnina, para provocar distintos cuadros. Con la coca se explaya a partir del el 38 y 39 se estudia con la coca, pero vuelve el 44 a full con instituto, con un equipo de investigación. Esto lo vamos a hacer rápido por la hora.
y hasta que el 47 publique el libro Estudios sobre la coca y la cocaína en el Perú, porque él quiere demostrar, haciendo todos estos ensayos, él inyecta cocaína en animales porque dice que, como ellos asumen que el mascar coca produce cocaína, entonces él dice, yo puedo hacer experimentos de laboratorio pequeños, dosificados, donde te pueda mostrar en corta escala el efecto de largo plazo que produce el mascado coca. Y, por ejemplo, él produce catalepsia experimental y epilepsia experimental con cocaína y catatonia, que es una posición fija, que, por ejemplo, lo hace con este mono, que es interesante, que también trabaja con perros, con gatos. Es interesante porque también tiene que ver otra variable que tiene que ver con, si uno quiere hacer historia de las ciencias, que el uso de animales como objeto de experimentación. O sea, hoy día se supone que se hacen muchos ensayos con ratones porque se supone que las ratas tienen mucho parecido con nosotros. En esa época se hacían con gatos, con perros. Él lo hacía con artrópodos, con insectos. Y es interesante que un mono amazónico, que él toma y él empieza a inyectar dosis de día 20 miligramos por kilogramo de peso por vía subcutánea diarias. Y él al tercer mes prueba que el mono, primero desarrollan convulsiones, después desarrollan estados de catalepsia, y en un momento el mono se queda pegado, el tercer mes de la uno de los monos que estaba ensayando se queda ahí colgado en el techo y dura como 2 horas en esa posición. Entonces él llega a decir, no, también la cocaína produce catatonia. Entonces, no sé, estoy tratando de describir cómo los psiquiatras, a través de diferentes procedimientos, herramientas, vuelven sus prácticas para dicen que son científicas y producen tal efecto, y armonizando animales en condiciones de experimentación que hoy día... Es interesante porque él publica muchas fotos al principio de su experimento con animales y después ya deja de publicar y ya empieza a publicarse los gráficos, los cardiogramas, los electroencefalogramas, como que desaparecen un poco esas imágenes tan directas de sus primeros trabajos. Entonces lo que quiero ver es cómo los psiquiatras empiezan a producir un relato, una verdad sobre distintas experiencias. Y lo hace con cocaína. Hasta que en 1947, no sé si ubican ese cactus que está ahí, el cactus San Pedro, hoy día se le llama el nombre científico Trichocereus pachanoi, en esa época le llamaban opuntia cilíndrica, y él debe haberse visto, Carlos Gutiérrez Noriega era del norte de Perú, y le ha llegado la información en Lambayeque, en la zona norte, se consumía San Pedro por chamanes. Y entonces, ojo, él hasta ahora había producido catatonias experimentales, catalepsias experimentales y epilepsias experimentales. Y con esta sustancia ve la posibilidad de producir psicosis experimentales. El concepto de psicosis, en esa época, yo creo que se puede igualar al concepto que tenía Moreau de Tours en 1848, como una ventana a la locura. O sea, cuando uno revisa cómo explican, ellos describen los distintos cuadros diagnósticos, distintas enfermedades mentales, esquizofrenia, siempre en la narración hay un momento de un estallido de la locura, en estado psicótico. Entonces la psicosis es como el centro de la locura. Entonces seguirían existiendo como, yo pienso, si estaban produciendo distintos cuadros sintomatológicos menores, conseguir producir psicosis igual era un gran hallazgo para un psiquiatra. Y él inteligibiliza, él dice que hace un extracto del San Pedro, consigue extraer y ensaya con alumnos. Esta es la primera vez que hace ensayos con personas y lo hace dentro del espacio psiquiátrico, pero lo hace con alumnos. Y provoca una psicosis experimental y cómo miden le dan la sustancia, creo. Primero, así no hay una descripción siempre certera de cómo describe lo que es la psicosis, pero esa es la descripción más cercana que en ese artículo que encontré, cómo él entiende lo que es una psicosis. Entonces, él entiende como una perturbación fundamental de la conciencia, la realidad, la personalidad y el autodominio. Entonces, los síntomas, alteraciones de la percepción, del pensamiento, de la afectividad y de la personalidad, siguen un curso autónomo que escapa por completo a la autocrítica experimentándose como realidad. Es un cactus San Pedro que donde saca, dice que extrae el compuesto activo. Es de la zona andina, más fundamentalmente en el norte de Chile, Perú y Ecuador. No sé si habrá al sur de Colombia. Llega... El clima seco. Esta foto... ese yo lo tomé en Chile, en el norte. Igual es grueso. Ya, mira. Quiero que pongan atención a ese, por ejemplo... Ahí describe como las condiciones de experimentación,
para reseñar que produjo una psicosis experimental, dosis de 5 a 22 miligramos, le hizo a las 2 de la tarde la prueba, y los resultados son alteraciones mentales en todos los sujetos experimentados, se presentaron perturbaciones mentales, en especial de la percepción, las que empezaron después de un periodo de latencia de 15 a 90 minutos. Todos los casos, sin excepción, presentaron estas alteraciones, aunque con variable intensidad, frecuencia y calidad. Él describe las alteraciones que se producen, los cambios de color, la sinestesia. No entrar. Se me perdió la hoja de eso, pero hay una parte que el contexto de ensayo es una habitación blanca, vacía, con una cama, donde a la persona le dan el extracto de punta cilíndrica y está el médico mirando el pulso, la pupila, las 8 horas que dura el experimento. Entonces, interesante, porque ellos llevan, los psiquiatras llevan al laboratorio estas sustancias para tratar de generar un cuadro de experimentación neutro, limpio, sin otros contaminantes, pero ellos no asumen que están en un espacio psiquiátrico produciendo un cuadro sintomatológico. Pero es muy interesante porque, espero que aquí no lo alcancé a poner, pero lo otro anterior, esto repite la idea del contexto de experimentación, es como un espacio blanco donde está el psiquiatra. En este ensayo, por ejemplo, en un momento le está midiendo el pulso al estudiante, le dice, ¿cómo te sientes? Y luego dice, no, me siento bien, doctor, pero no cambio tanto de colores. Entonces el tío estaba viajando ahí, pero él, entonces todas las descripciones que él hace, le dice, no, ¿qué ves? Veo un castillo, veo una luz. Ah, entonces toda la narración que hay, él la va transcribiendo como dentro de estos cuadros de distintas enfermedades mentales. Ya. La apuesta de estos psiquiatras, todo eso es caleidoscopio, que si, los que han lo experimentado, describirlo racionalmente, cuál va primero, cuál va después, en un orden así, es delirante. Yo encuentro el proyecto teórico es interesante, pero... Bueno, pensaba, como hay que hacer un intermedio luego, creo que igual pueden haber preguntas hasta ahora. Después vamos a ver el tema de los otros ensayos que aparecen. Dije el 53, aparece el LSD-25, después la armina, la psilocibina, el ololuki y el yagué, los ensayos que se hacen en distintos países de nuestro continente. Pero eso es como lo que viene después. No sé, me gustaría que si se abriera ahora el espacio alguna pregunta, comentarios, observaciones, críticas. Bueno. No en la zona, la coca igual fue. La coca es de la zona andina, pero justo cuando estaba la industria. Espera, lo que me faltó contar. No sé si ustedes están enterrados en la guerra del salitre, la guerra del Pacífico entre Chile y Perú y Bolivia. Y en ese momento hubo una crisis. Después de la guerra, un país después de Perú perdió una guerra, fue catastrófica. Justo aparece la coca, aparece su uso anestésicos. En 1870 en adelante, y como toda nueva medicamento, fue todo wow, todos los médicos estaban asombrados, preocupaban en la operación de cataratas, para glaucoma ocular, fue utilizado como anestésico dental. Las primeras inyecciones raquídeas que se comenzaron a utilizar son con cocaína, entonces fue como todo un nuevo medicamento así muy fabuloso. Y Alfredo Bayón, que es un... Perdón, Alfredo Vignon, que es un farmacéutico peruano, presentó todo un proyecto de industrialización de la hoja de coca. Y hicieron una industria de la coca en Perú, se fabricó desde 1885. Este es un trabajo de Paul Gottenberg, un norteamericano que es muy bueno, que hace la historia de la cocaína, y él cuenta esta historia de Vignon. Y hasta 1885 a 1905, la industria, un país que venía saliendo de una guerra, empezó a producir cocaína, lo exportaba a Alemania. Y fue un florecimiento, fue un gran aporte a la economía de Perú heavy, hasta que los ingleses llevaron la coca a Java y la empezaron a plantar en Java. Los holandeses primero y después los ingleses. Y ahí empezaron a producir la competencia a la cocaína peruana que vendían para los laboratorios norteamericanos o alemanes. Bueno, entonces la idea es que quienes tengan de pronto alguna otra pregunta para hacer o una observación en este momento. Bueno, buenas tardes. ¿Me recuerda su nombre, por favor?
Mauricio. Mauricio, pues yo ahorita en la descripción que vos ponías de los efectos que, pues que tenían con el peyote, por ahí decía eliminación del auto, a ver, por completo, escapa por completo la eliminación a la autocrítica, ¿cierto? Entonces uno, pues uno que ha pues yo he consumido peyote, ¿cierto? En ceremonias y uno siente pues que se está como perdonando por dentro, eso se refiere a esa parte, pues como cuando dice escapa por completo a la eliminación de la autocrítica, ahí se refiere como al perdón interno que uno se atribuye pues dentro de la ceremonia, ¿o a qué se refiere ahí? ¿Juntemos varias preguntas o...? ¿Alguna otra pregunta para juntarlas? ¿Alguien más de pronto? Hola, buenas noches. No, la pregunta era como ¿cuál podría ser el propósito, como si yo he entendido bien, como de inducir un estado que ellos podrían, o este señor de que usted habla, podría ser un estado pues asumido como un estado patológico, digamos? ¿Cuál es la intención? Es decir, poder comprender los mecanismos psicopatológicos, pues como vamos a inducir esta... Tú lo dijiste, así lo explican. Con las mismas palabras que lo dijiste, así lo explican. Pero fundamentalmente tiene que ver con que la psiquiatría siempre ha sido mal vista por la otra rama de la medicina, porque no tiene grandes sustentos. O sea, un oncólogo dice ya, esta persona tiene cáncer, la persona muere de cáncer, yo abro el cadáver de la persona y encuentro un cáncer, te lo muestro, ahí está. Una esquizofrenia, una demencia precoz en esa época, o en esa época estaba la maníaco-depresivo entre los diagnósticos, la anatomía patológica no había sido capaz de, en ese momento, no había sido, que es importante esto, recuérdalo, para tratar de abrir un cerebro de una persona que había muerto diagnosticada con esquizofrenia, era igual a un cerebro de cualquier persona. Entonces, la posibilidad de inducir espacios patológicos tiene que ver también con, a ver, desde la biología molecular, para comprobar una enfermedad tú tienes que primero ya describir, decir, ya hay un vector, que ya por ejemplo la malaria o el mal de Chagas, por ejemplo, el mal de Chagas, que es una sola persona que hizo todo el trabajo de descripción de la enfermedad. Fue capaz de relacionar un bichito que picaba con un compuesto, con algo que te picaba el bichito, hacer ensayo en animales, o sea, poder reproducirlos y después... Y al reproducir en animales poder decir, ah sí, yo estoy demostrando entero el cuadro de la enfermedad, o sea, hay un periodo de infección, de infección, después de incubación, de desarrollo de la enfermedad, y ¿me entiendes? Entonces los psiquiatras al probar todas estas sustancias yo creo que estaban buscando, estaban modulando, estaban tratando de acercarse a la medicina para considerarse más científica, ¿no? Por ahí. Y lo del estado de iluminación y de perdón, es que mira, yo cuando partí este tema trato de no darle mucho nombre a los estados que uno siente, porque tal vez cuando yo veo cómo estos tipos en esta época están describiendo, dando un nombre, inteligibilizando, uno ve los reduccionismos. Entonces, yo creo que sí, son experiencias que hoy día son muy interesantes. Pero una cosa que se puede dejar para discutir al final es... Yo estoy estudiando en España ahora y, por ejemplo, hacen ceremonias de yagé, de ayahuasca, la llaman allá, y te cobran como 800 euros fin de semana. Y un amigo peruano lo decía de esta forma. Toda esta sustancia, por ejemplo, en Perú, la ayahuasca, la gente la ocupa para cosas concretas, cotidianas. Se me perdió una chivita en el monte, ¿cómo puedo ir a encontrarla? ¿Va a llover mañana? ¿Para diagnosticar enfermedades? Y llega toda esta mentalidad europea y como que cree que te va a cambiar la vida, ¿no? Así. Y nosotros mismos a veces somos, uno parte bebiendo esta tradición, no sé, Albert Hoffman, que, o sea, yo creo que sí, son periodos muy, experiencias muy interesantes, muy ricas, pero igual están atravesados por toda esta discusión europea del yo, de la subjetividad, que yo viviendo en Europa igual lo siento tan como que me siento, no sé, la película Perdita Durango, así, cuando va alguien así... O sea, creo que son experiencias importantes, fuertes, y nosotros, pero yo creo que tenemos que buscar una inteligibilidad y empezar a buscar para nuestras
no sé, tenía el contexto mágico religioso, no tengo respuesta para eso, pero desconfío de esa transformación profunda del yo que está muy asociado al tema europeo, muy Jonathan Ott, Albert Hoffman, bueno, Alberto Escotado más pagano, lo ocupa todo por probar, pero no sé. Bueno, ¿alguna otra pregunta de pronto? Como para ir cerrando esta primera parte. Bueno, yo tengo una, no sé si de pronto se me escapó en el momento, y es estas psicosis experimentales que eran producidas con el San Pedro, la forma de administración de ese San Pedro era ¿cómo? O sea, ¿también eran extractos? ¿O eran aislados? ¿O eran sintéticos? ¿O eran? A ver, yo también me pregunto, o sea, lo que cuando describen, hace el encarga un farmacólogo a Vicente Zapata Ortiz que haga extractos, le dice extractos de San Pedro, y yo todavía no he tenido acceso a ese artículo de farmacología de qué operación hace. Pero la forma de administración es oral y también genera una solución que en agua que inyecta. Ahí parece que la describe. No, ahí está el mono. No, en agua destilada. En alcohol, no te puede inyectar alcohol. No, en agua, o sea. Pero yo sé cómo se prepara San Pedro y... Pero no sé de qué forma. Ojo, que este tipo. Ojo, una cosa también. Él estaba planteando que él tenía otra tesis también de por medio. Él también quería ser famoso, quería hacer cosas. Y él plantea que el San Pedro le llama. Quería considerar que era otro alcaloide, diferente a la mescalina. Pero hoy día la ciencia normal pone que el San Pedro tiene mescalina, que es igual al peyote. Lo pone en el mismo grupo. Pero en esta época él estaba planteando que no, que había encontrado una sustancia nueva. O sea, imagina lo que para este psiquiatra ponerse al mismo lugar de Heffer, que sintetiza la mescalina de Sir Turner, que sintetiza la morfina del opio. Entonces él dice, no, yo sinteticé el compuesto activo del San Pedro. O sea, igual que tiene esa pretensión también. Quería hacer, pues, como... Tengo como una duda frente a una psicosis que se presenta en determinados casos después de la ayahuasca, pero en algunos casos especiales que quedan como algunas personas como con pérdida de identidad y que no se ubica muy bien. No sé cómo se podría plantear esta psicosis, si es la misma que se da en el San Pedro o qué. O cómo, sí, es. A ver, yo, mira, creo que el problema que hoy día nosotros tenemos es que cuando hablamos, las palabras que ocupamos son post todos estos discursos, ¿me entiendes?, sobre la droga. O sea, nuestras formas, categorías de pensamiento, nuestras formas de tratar de nombrar nuestra experiencia, nuestro estado, en estos territorios, en este territorio psiconáutico, vienen de toda esta construcción. Por eso me interesó desarmarla, o sea, ¿me entiendes? Y siempre es como dentro del territorio de la patología, entonces, o sea, tal vez una persona consumió ayahuasca y tuvo como una experiencia muy importante para su en su momento, y esa es estructura, y eso, y lo que queda después, pero el problema tenemos, ¿qué herramientas conceptuales tenemos para darle que a desestructuración de la personalidad? ¿Me entiendes? Como que me cuesta hablar cuando, yo creo que una de las tareas después de esto es como empezar a inventar nuevas palabras para tratar de describir estos efectos. ¿Me entendís? Que no, y no sean dentro del territorio de la psicosis, ¿me entiendes? Por algo le llaman psicomiméticos a estas sustancias, porque se producen mímesis de estados psicóticos. A todos estos se nos encuadran como psicomiméticos. Pero
todo lo que yo sé es por lo que dicen esos tíos, que ellos hicieron, antes que uno naciera, hicieron todos estos ensayos de dosis máximas, dosis mortales, dosis mínimas, y ninguna sustancia esta te dijeron más de 8 horas, 10 horas. También depende de la dosis, de lo que has comido, si comes después. Pero no he encontrado... Buena pregunta. No he encontrado hasta ahora detalles de psicosis que se provocan y que el tío queda psicótico para siempre. Son como siempre, son temporales. No son permanentes. Esa es la explicación, ojo, esa es la explicación de la psiquiatría actual respecto al consumo de estas sustancias. Pueden desarrollar cuadros psicóticos. Entonces, por eso yo creo que hay que investigar ya, pero ¿qué describes tú por psicosis? ¿Y en qué contexto tú me estás diciendo que esto es una psicosis? Y obviamente, si me dan un tripi del SD en un psiquiátrico, en una sala blanca, un tío me está midiendo todo el rato el pulso, la respiración, me dejaron sin alimentación, con tipos con... Más adelante va a aparecer. No sé si me estoy adelantando al tema, pero tú pues ibas a hablar más adelante de la psilocibina y pues unas las diferentes sustancias, pero entonces tengo una pregunta con respecto a pues cómo se define un enteógeno. O sea, un enteógeno es cualquier experiencia que se obtiene a través de una planta, por ejemplo, se le puede llamar un enteógeno a la weed, o pues cómo se clasifica eso, pues no, pues soy ignorante acerca del tema, entonces no sé si me estoy adelantando en el tema y lo vas a explicar más adelante, o cómo se clasifica pues la experiencia dependiendo de la planta, de donde la planta, pues que el tipo de planta. Es que el concepto de enteógeno viene mucho después de lo que yo estoy viendo, y es dado por Hoffman, Jonathan Ott está metido ahí, que tratan de plantear como que enteógeno que lleva a Dios dentro, que tratan de generar un concepto que el concepto psicodélico, voy a ver después, o si quiere ya partimos o dejemos el intermedio, como quieran. O no, más preguntas. Es que es más para después eso, porque viene de primero el concepto psicodélico que hace Humphrey Osmond, un norteamericano en el 57, y después viene enteógeno, que es más posterior, del 70-80, y ahí yo no llego. Pero el enteógeno yo creo que uno va a tratar de hacer una respuesta para esta descripción como psicotrópico, psicomimético, porque esta descripción está dentro del territorio de la psicopatología. Entonces, yo creo que el concepto entógeno viene después, no algo trata de cuadrar. La pretensión de Albert Hofmann es como él, yo como científico laboratorio, en un laboratorio soy capaz de producir sustancias divinas. O sea, piensa él cómo se coloca en la historia. Entonces, estas dos preguntas, y cerramos este bloque y las dejamos para el más adelante. Entonces, vale. Buenas noches. La pregunta es, en este caso, este tipo de médicos inducían estados, pero estas sustancias tenían un contexto folclórico, ritualístico en ese momento. Frente a esos resultados que ellos obtenían, ¿cómo contrastaban? Pues me supongo que tenían que haber reportes pues, de todas las tribus que le daban uso a este tipo de sustancias. A partir de los resultados que obtenían, ¿cómo interpretaban ellos? Contrastando con los datos reportados o de lo que se sabía del uso que le daban, pues, las tribus o los grupos indígenas que estaban presentes, después en este caso en Perú, o sí, donde estuvieran presentes este tipo de sustancias. Las primeras partes de los relatos siempre es como un relato ya uso etnográfico, uso el, siempre en estos, cuando escriben sobre esta sustancia, primero es como un relato de los ucuapantales indígenas, pero siempre nos escapan de la figura de la representación del chamán, del brujo, que también era como tramposo, que engañaba a la gente. Por ejemplo, en el caso de esta psicosis experimental, la primera descripción sobre el Lambayeque, que era un brujo, Guillermo Cruz Sánchez va, dice, participé en la ceremonia del brujo, me quedé escondido anotando todo lo que él hacía, pero siempre es como un personaje indígena o en proceso de transculturación, que es interesante porque es una representación europea, viene de Mirceliades, sobre esta idea del chamán, del sacerdote médico, que pero está la descripción, pero siempre es como historia o lo uso de ellos, y después pasan a la descripción botánica y después nuestro ensayo de laboratorio. O sea, nosotros producimos la verdad sobre la sustancia en el laboratorio.
No, y lo más relación que he encontrado es esa relación que hacía entre la mescalina y lo que le llamaba el primitivismo, cuando hablaba del pensamiento precategorial. Bueno, como un poco acudiendo. ¿Al fondo había una última? Sí, un poco pues como acudiendo al orden y como a la claridad de la exposición, la idea es que tengamos esta última pregunta y los otros que levantaron la mano, guardemos entonces la inquietud para el próximo bloque. Hacemos un receso de 10 minuticos y volvemos. Gracias. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta. ¿Hasta qué punto se puede especificar en el momento de los experimentos digamos que el institucionalizar el que se practique en animales y en humanos y que sean pues metabolismos diferentes y seres vivos diferentes y se pueda llegar a una misma pues como obtención de resultados en los que demuestren que sean las mismas como que pues sí, como los mismos parámetros en cada organismo, ¿hasta qué punto se puede llegar a tener algo muy concreto de todas esas experimentos? Es una pregunta que al empezar la investigación a mí se me empezó a aparecer y ya con más fuerza, por eso rescaté al mono. Y bueno, hoy día la explicación hoy día es que somos genéticamente parecidos a los ratones como por dos cromosomas, entonces por eso... Pero yo creo que es más por la manipulabilidad de la especie. Porque este tipo hacía primero ensayos con cardiazol con gatos descerebrados que les tajeaba el cerebro, les rebanaba el cerebro porque quería probar que la epilepsia se produce en el bulbo y no el cerebro. O sea, quería demostrar, metiéndole cardiazol a gato con el cerebro destruido. Entonces imagínense, esos gatos tienen uñas, arañan así. Entonces para los ratones yo creo que hoy día es más, yo creo que es eso. O por ejemplo las cajas de Skinner. Justo hace poco en Barcelona, por ejemplo, una amiga está organizando una exposición de los 80 años de la universidad y como que hay un científico que hizo una caja Skinner y como no tenían ratones en Barcelona, lo hicieron con palomas. Entonces, y la caja Skinner es clave en toda la psicología y el conductismo hasta hace poco. O sea, así explicaba nuestra conducta. O sea, estímulo-respuesta. Entonces, yo creo que es un tema que... he abierto quien quiere, es un tema, sobre todo la gente que es animalista, creo que les puede interesar cómo tomar, o sea, de cuándo distintas especies empiezan a ser parte de los dispositivos de producción de verdad en un laboratorio y por qué una especie es mejor que otra. ¿Ya? Bueno, no, entonces, como ven, hay mil dudas e inquietudes y todavía falta una parte gruesa, pues, como para terminar de todos estos experimentos con enteógenos, con psiquedélicos o psicotomiméticos. El recorderis es que la charla está centrada en toda ese contexto de primera parte del siglo XX, ¿cierto? En donde palabras como enteógenos todavía no estaban muy fuertes y no habían aparecido. Y que los marcos de experimentación pues estaban ligados también pues a unos contextos y a unos discursos científicos y políticos muy, muy claros, ¿cierto? Entonces la idea es que hagamos un receso de unos 10 minuticos y volvemos faltando un cuarto para las 7 para que terminemos entonces con esta charla. Y los que tienen las inquietudes, por favor, guárdenlas entonces para que las hagamos en el próximo bloque. Una norma y una de qué o una cosa de...
una normalización en que hable la niña. Uno es viernes. Apenas de pensando que se tiene hoy dentro de este ánimo. Y lo que pasa, lo que pasa es que, oiga, que lo que pasa es que estos saberes fueron orales. Sí. Hay un enredo oral. Esto viene de una cosa oral, los chamanes son orales, y yo no lo tengo en México. Entonces, ellos se atreven. Que la mayoría de los saberes son orales. Sí, claro. De los tradicionales con las plantas, ¿no? Claro.
Bueno, vamos a continuar con la segunda parte entonces de esta charla, de esta entrega. La idea es pues como que tengamos un espacio hasta las 7:45 y de 7:45 a 8 tengamos un espacio para preguntas. Ojalá pues como podamos hacer todas las preguntas y comentarios al final para que no interrumpamos pues como al expositor. Y bueno, continuemos entonces con Mauricio en esta charla. Porque de eso se trata este tema de hoy. Voy a pedir, por favor, que dejemos los comentarios para el final, para que podamos agilizar. Es que vamos a hablar sobre América Latina. No, pero vamos a hablar sobre América Latina. Porque queremos hacer eso. Continuemos. Ahora sí. Por favor, respeto, estamos en un espacio académico, queremos escuchar al invitado que viene desde Chile. Qué bueno, por favor escuchemos con esa… Ya. Ya, bueno. Vamos a partir primero con una historia del… Primero describir un poco cómo surge el LSD-25. El LSD-25… bueno, Albert Hofmann, yo creo que la mayoría de ustedes han oído hablar de él, era un químico suizo que estaba en Basilea. Y en 1938 él estaba ya con distintas sustancias porque él trabajaba con la… El cornezuelo de centeno viene de la… No. ¿De dónde viene? Con el cornezuelo… El LSD viene del cornezuelo de centeno. Y el cornezuelo de centeno habían sintetizado hace poco distintos compuestos por el tema de la… Lo ocupaba mucho como vasoconstrictor. Y intoxicador de muchas… Entonces había toda una línea de investigación en el laboratorio en ese momento Sandoz, que hoy día es Novartis, sobre el cornezuelo, un hongo que parasita el centeno, la ergotamina. Habían sintetizado la ergotamina y estaban investigando los usos de la ergotamina y sacando otros compuestos. Entre ellos, un derivado indólico, el ácido lisérgico, tenía varios distintos tipos y uno de ellos el 25. Albert Hofmann, yo creo que igual él construye el relato, porque igual es interesante, él dice que trabajando en el laboratorio, sin querer, pasó a llevar la sustancia y volviendo a la casa se sintió muy incómodo, con mareos, tuvo efecto, viajó. Entonces después lo comunicó a sus jefes e hizo un ensayo controlado junto a otros dos investigadores. Eso el 38. Al principio lo guarda, después, el 38 tiene esa experiencia. Y después le entrega el LSD-25 a Werner Stoll. Stoll era un psiquiatra suizo que era el hijo del jefe de investigación en Sandoz de Hofmann. Era un grupito pequeño de investigadores, no era mucha gente. Y bueno, publican en la Helvética Chimica Acta, la Acta Suiza de Química, la síntesis del ergobacina, el 43, y después publican sobre el LSD. El 47, Werner Stoll hace los primeros ensayos con LSD en pacientes psiquiátricos, y ahí el Werner Stoll inteligibiliza el efecto de esta sustancia, la pregunta que tú hacías hace un poco, como psicosis. Esto provoca un estado de psicosis. Estas sustancias, piensa el 43, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, Suiza está en el medio de Europa, hay un gran… confrontación, y finalizada la guerra empieza a circular más. ¿De qué forma circulaba? Los laboratorios farmacéuticos en ese momento, hay otro tema, aparte de los animales, que entra aquí, que te aparecen en la investigación y que
exige trabajar, es que en el momento empiezan a aparecer lo que son los ensayos controlados con esta sustancia. Porque los laboratorios producían estas sustancias y las envían a distintos psiquiatras del mundo para que las prueben y le den retorno para decir, oye, esta sirve para esto, provocar estos efectos. Y ahí van armando los prospectos de uso de estas sustancias. Es bien empírico esto. Primero lo hacen con los psiquiatras más próximos, Hoffman con Stoll, y ya el 50 empieza a ser circulado. Bueno, a la década del 50 lo llega a probar Humphrey Osmond. Humphrey, él es un inglés, y él acuña el concepto psicodélico en un encuentro de la Academia de Ciencias de Nueva York en 1957, presentando esta sustancia. Hay tres cosas interesantes de Humphrey Osmond. Él la defiende mucho como terapéutica para el alcoholismo. Él se dedica mucho a escribir eso. Y él también, él llega a plantear, recordemos en esa época, la psiquiatría ya estaba hasta los años 20. La psiquiatría, como, al igual que las otras ramas de la dismedicina, trataba de buscar en la anatomía patológica, en daño orgánico, el fundamento de las enfermedades mentales. No había encontrado, en el siglo XIX había encontrado cuatro enfermedades asociadas al tema mental, que es la... habían encontrado cuatro enfermedades que tenían un fundamento biológico, orgánico, que el Paul Broca encontró uno, el tema de la fascia. Eso fue algunos cuadros de epilepsia. Pero en la mayor parte de las enfermedades mentales no había como un fundamento orgánico. Y entonces en los años 20 ya empieza a haber una hegemonía del psicoanálisis en el campo psiquiátrico que es muy, muy grande. Y Humphrey Osmond, en 1957, como viene una vuelta, dice, oye, esta sustancia que es tan pequeña y provoca tanto efecto, nos da explicaciones para buscar los fundamentos, una explicación endotóxica de la enfermedad mental. O sea, realmente una cosa biológica, no es psicoterapia, no es una tranca en la infancia, todo eso. Entonces, para Humphrey Osmond, el LSD es una posibilidad para realmente volver por el camino para encontrar el sustrato metabólico de la enfermedad mental. Mira, por ejemplo, así Sandoz hace circular la sustancia. Por ejemplo, este aparece al final un artículo en una revista médica argentina. Dice que Sandoz gentilmente ha suministrado la droga Delicid, le llaman, para realizar este trabajo y le agradecen. Entonces, estas formas son como decir que hacen los laboratorios farmacéuticos hacen circular sustancia, le llega el retorno a lo que sirve y ahí van produciendo mercados. El primer ensayo que yo he encontrado se realizó en Chile en 1952. Agustín Telles, que era un psiquiatra que había introducido Krepelin en Chile. Bueno, es el mapa de este capítulo. Después aparece en otro artículo que fundamentalmente es como probarlo como psicosis experimental. Hay una tesis muy interesante de Mariátegui, Javier Mariátegui. Javier Mariátegui es hijo de Juan Carlos Mariátegui, el indigenista peruano. Y este es como un psiquiatra muy importante en el siglo XX en Perú. Y después como la misma noción de psicosis experimentales se explaya hacia otra sustancia. Por ejemplo, el prospecto con que así se presentaba el medicamento, el LSD, su distribuidor psiquiátrico, decía que permitía la liberación de material reprimido y prueba de relajación mental, particularmente en estado de ansiedad y neurosis obsesiva. Este es, por ejemplo, el dato del primer ensayo de Agustín Telles. Ahí volvemos al tema de las condiciones laboratoriales, las condiciones que producen estos ensayos. Este fue directamente hecho, no con ayudante ni con médicos, sino que fue con pacientes psiquiátricos, que a algunos se les quitó el desayuno, otros se lo dejó con desayuno y se le administraron media gama, una gama, y con controles periódicos. Ahí, por ejemplo, hacen un cuadro de los cuadros que aparecen en la sustancia. Estos son primero, es interesante porque ellos quieren relacionar los cuadros, los diagnósticos psiquiátricos de las personas. Y, por ejemplo, se le da a personas que tienen diagnóstica catatonía, hebefenía. Hebefenía es como, hoy día sería como una especie de, es como demencia precojuvenil, epilepsia, alcoholismo. Hay una tesis, por ejemplo, que encarga Telles y donde ahí se ve como, por ejemplo, las condiciones de ensayo. Se le mide el pulso, la respiración, las pupilas, la marcha, los síntomas reflejos. Distintas formas constantemente se mide la sensibilidad aplicándole calor o frío a las personas, todo esto en un contexto de un espacio psiquiátrico. Ahí, por ejemplo, la descripción de la información que estos tratan de hacer neutral, o sea,
llegar a estos experimentos a un lugar para decir, no, este, están todas las condiciones controladas y las condiciones, las observaciones se efectuaron en un recinto silencioso. Los sujetos de experimentación durante los primeros momentos permanecieron en reposo, después se les metió libertad de movimiento, pudiendo trasladarse a otras habitaciones o a los jardines exteriores. Todos fueron observados ininterrumpidamente por un periodo de 10 horas. Los días subsiguientes también fueron entrevistados. Para mayor fidelidad, las producciones verbales fueron registradas mediante un dictáfono. O sea, un control absoluto de todo el viaje de estas personas. Y este otro presentación, este es un ensayo que hace ya. Javier Mariátegui, el año 54, su tesis doctoral de medicina es psicosíndromes experimentales con derivados del ácido lisérgico. Él dice que él llega a la conclusión que el LSD no provoca una psicosis experimental directa, pero sí un síndrome de psicosis experimental. Le baja un poco la categoría. Las condiciones de experimentación, como la, se pueden ver ahí, no creo que sea necesario leerlas, pero es parecida a la anterior. Y estos psiquiatras, ¿cómo están observando esta nueva sustancia, el LSD? Mariátegui lo explica muy bien, dice, a semejanza de otras disciplinas médicas, la psiquiatría reclamaba una patología experimental que permitiera producir a voluntad estados mentales, anormales, temporales, irreversibles como medio indispensable para el conocimiento de las causas, la apreciación de los mecanismos y la evaluación de las acciones terapéuticas de las enfermedades mentales. Entonces el plan de él era como yo doy LSD a alguien y puedo ver cómo se desarrolla una esquizofrenia. En esa época, por ejemplo, se aclaraba tanto psicosis experimentales como esquizofrenias experimentales. Y de ahí viene la articulación médica que delimito hoy día, que cuando plantea, alguien lo planteó hace un poco rato, que puede gatillar estados psicóticos el uso de esta sustancia. Abre cuadros psicóticos. El mapa ensayo, bueno, 53 Chile, LSD Agustín Téllez. El 55 en Brasil, Eustaquio Portela, en São Paulo. El FAIS le hace ensayos en... Interesante porque mezcla LSD-25 con pervitin. ¿Ustedes conocen lo que era el pervitin? El pervitin es la anfetamina que ocupaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se la dan a los soldados y a los pilotos de guerra. Es una anfetamina. Entonces era un viaje... Esto estaba ensayando anfetamina con LSD en el 55 en São Paulo. Bueno, en Perú, Javier Mariátegui, LSD-25. Y ahí otro aparece un derivado del LSD, que aparece en tres ensayos en Perú, y uno lo encontró en otro lado, que es el AE32. Yo todavía no le he seguido la pista a ese medicamento, qué debe hacer o qué sustancia debe ser. Tal vez encontremos algo interesante ahí. Brasil, volvemos al LSD-25, Clovis Martins. En Ecuador, en 1958, aparece esta figura que es muy interesante, después lo vamos, espero que aparece, que es Plutarco Naranjo. No tiene nada que ver con Claudio Naranjo, ojo. Plutarco Naranjo es un farmacólogo y él hace los primeros ensayos que mezcla el LSD-25 con armina. Armina, si ustedes conocen, una planta con la cual se mezcla a veces para producir la ayahuasca, y mescalina, que él conseguía de los laboratorios. El 62 a un ensayo de un tío que después fue experto en alcoholismo, que interesante, que fue un psiquiatra chileno, y él experimentó un ensayo encargado por el ejército norteamericano sobre el LSD y estados de deprivación sensorial. O sea, darle el LSD a alguien y dejarlo en situaciones vacías. En esa época ya habían empezado los ensayos del LSD como arma en Estados Unidos por el Servicio Secreto Inglés. En esa época ya el LSD empezaba a ser producido. Había dos lugares donde se producía el LSD, que era Sandoz, en Basilea, en Suiza, y en República Checa, que estaba en la órbita socialista, Checoslovaquia, en esa época se producía el LSD. ¿Lo que has conocido a alguien que asistió a la psiquiatría checa? Que yo creo que es un camino muy interesante de ver que en República Checa, ¿para qué produjeron el LSD y qué se hizo con ese LSD? Sería, creo que, un tema interesante. En 63 aparece Colombia, un ensayo que hace Rubén Ardila, que es psicólogo. Y él hace un ensayo con LSD, pero al final las conclusiones de él como no, esto es un tema que provoca psicosis, es un tema de psiquiatras, los psicólogos no nos tenemos que meter acá. El 64 en Perú, Segismundo Lusa, interesante porque él hace ya ensayo LSD con inhibidores de la monoaminoxidasa. Es interesante este personaje, Segismundo Lusa, ¿por qué? Porque él está haciendo ensayos con LSD en esta época y publica varios artículos en distintas revistas sobre distintos ensayos que hace. Era como una figura prominente en la psiquiatría, hasta que mata al amante de su mujer y ningún científico va a seguir escribiendo, después lo asesina, lo meten preso. Y después vuelve a aparecer en la época de Alberto Fujimori,
haciendo ensayos, lo que llamaba ensayos psicosociales, haciendo estas apariciones de, estas apariciones de virgen en lugares remotos. O sea, interesante, que ese es otro tema, la trayectoria de este tipo, Segismundo Luza, que parte haciendo ensayos de psicosis experimental en los 60 y acaba haciendo como experiencias de psiquiatría social en el estilo de Goebbels, producir efectos comunicacionales para tapar las matanzas de la Cantuta y lo que todos sabemos que se produjo bajo el gobierno de Fujimori. Incluso él tiene un artículo que se llama libros que se llaman Los ensayos psicosociales y explica todas las metodologías para producir impactos masivos en la opinión pública para que la gente se concentre atención en eso. Y sigo Plutarco Naranjo. Ahora vemos lo despliega otras sustancias. Todos estos ensayos hasta ahora habían sido hechos con LSD. Como he dicho, en Ecuador, este caballero Plutarco Naranjo empieza a ensayar armina, que es como la primera aproximación a ocupar ayahuasca. La armina también en el 64 empieza a ser utilizado por ellos, Lima, Ortiz, Hernández, son peruanos. El 64 en Chile también el discípulo de Agustín Téllez, que es Carlos Mariani. Es interesante porque desarrolla toda una línea de investigación en torno a probar plantas psicotomiméticas de la zona mapuche. A ver. Al sur. Los mapuches es un pueblo indígena que está al sur de Chile, que la región donde ellos viven es rica en herbolaria, y a diferencia de otras zonas como acá, que estuvieron más próximas a expediciones científicas, con exploraciones, la botánica mapuche siempre ha sido como no muy conocida. Recién a fines del siglo XIX, los monjes alemanes, de origen alemán, fueron los primeros que empezaron a hacer las traducciones del mapuzungún, que es la lengua del mapuche, del pueblo mapuche, y empezar a hacer tratados de herbolaria, de plantas, y rescatar un saber botánico muy rico. Que la conferencia del jueves puede explicar más un poquito de eso, porque hasta el 40 ya han investigado, por ejemplo, hay una planta que es la tue, que es la latúa pubiflora, que ellos la tienen como punitivo, que tú te la das a alguien, es como parecido al floripondio. Yo lo quiero dar a alguien para volver loco, así en mala onda. Y se sabe muy poco de eso. El 40 llegó un norteamericano a investigar esa planta, hizo estudios farmacológicos, él dice que el compuesto activo es atropina. Pero yo una vez estuve investigando, buscando la tuve en cuesta, y los mapuches han cuidado muy bien su saber farmacológico. El viaje de la machi que se habla, cuando entran en Cultrún, cuando entran en Guillatún, que es su ceremonia, todavía no se sabe a ciencia cierta si ocupan alguna planta. Yo creo que más tiene que ver con el sonido del tambor, que es como genera un estado. Pero los mapuches siempre han sido muy, muy, muy celosos en esos trabajos. Y este tipo, Carlos Mariani, hizo dos libros que se llaman Temas de Hipnosis y Temas de Hipnosis, sí. Y otro que se llama Hipnosis, y lo encuadraba toda esta sustancia con un efecto hipnótico, porque estamos asociando la tropina, la escopolamina, a esa sustancia. No, fuerte. No, siguen fuertes, así. Tienen a Piñera ahora gobernando en el suelo, porque matar. Hay un video la semana pasada de 7 policías de fuerzas especiales, que es como el SMAD, tratando de meter a 2 mapuches en un carro policial. No podían. Bueno, después aparece la psilocibina, que voy a hablar después de eso, que empieza a utilizar en San Pablo, que lo ocupan. Hay unas tesis en 64 interesantes, de 2 tesis de medicina en San Pablo, que yo no tenía acceso a ellos, solo he leído la referencia, señalan que la psilocibina, el compuesto activo de los hongos mexicanos, lo usaron con buen éxito en el tratamiento del alcoholismo. Y en Uruguay también hay unos ensayos parecidos. Este caballero muy interesante, que yo le dije, farmacólogo, ecuatoriano, don Plutarco Naranjo, y él explica muy bien cómo estos científicos veían la armina, el LSD, la ayahuasca. En los últimos años, y en parte gracias a los éxitos terapéuticos de las drogas tranquilizantes, las drogas alucinogénicas, él utiliza esos conceptos, han dejado de ser consideradas como simples novedades de laboratorio, habiéndose comenzado a utilizarlas como herramientas de investigación en el difícil estudio del proceso psicofisiopatogénico de las afecciones mentales. Esto ha abierto un campo fascinante e insospechado, que a pesar del poco tiempo transcurrido ya ha sido muy rico en resultados. Tanto estos resultados como los obtenidos con métodos electrofisiológicos han arrojado nueva luz interesante acerca del mecanismo de los procesos mentales, tanto normales como patológicos.
En los últimos años se ha avanzado sí mismo en el estudio de los procesos bioquímicos del cerebro y quizás no está lejano el día en que conozcamos con precisión el mecanismo fisiopatológico expresado en términos bioquímicos de la esquizofrenia y otros síndromes mentales y podamos al mismo tiempo disponer de una terapia apropiada. Esta es la inteligibilidad, es el cuadro que ordena la investigación para estos psiquiatras, este farmacólogo. Como para ver los mecanismos, cómo se desarrollan enfermedades mentales, poder analizarlas, sistematizarlas y encontrar una terapia. Vamos al paso Argentina. Che. En Argentina es interesante porque, Argentina, la gente que se metió en historia de la psiquiatría, Argentina tiene una extrañamente, yo creo porque le gusta hablar mucho tal vez, tiene una tradición psicoanalítica muy fuerte, de principio del siglo XX, que es un país que tiene más tradición psicoanalítica del mundo, uno de los más. Todavía perdura el psicoanálisis, palabras psicoanalíticas de transferencia son usadas corrientemente en cualquier conversación en Argentina. Y Edward Shorter, que hace la historia de la psiquiatría, ve el psicoanálisis como artefacto de una época. Una época fue de moda, tiene mucho que ver con las clases medias. Que, por ejemplo, hasta antes del psicoanálisis, ir a una terapia por algún problema que podrían diagnosticar como enfermedad mental era como algo de locos, de marginales sociales. El psicoanálisis permitió y volvió moda ir a una terapia, ir a conversar con alguien los problemas, y Shorter analiza el psicoanálisis en Estados Unidos, que salió arrancando del nazismo en Alemania. Y el psicoanálisis igual allá fue como, tuvo muy asociado al ascenso de las clases medias en Estados Unidos como mecanismo identificatorio. En Argentina yo creo que se puede aplicar lo mismo, por eso hay mucho psicoanálisis, y no en vano mezclan psicoanálisis con LSD. Pero hay mucho taxista psicoanalítico en Argentina. Sí, y hablan... Y el 56 publica su librito Mescalina y LSD, ahí Altayafero reúne 300 casos de terapias con mescalina y LSD combinada o individual, y forman todo un grupo. Alberto Tallafero no es cualquiera, Alberto Tallafero inicia los estudios, pero después viene Alberto Fontana, que publica junto a todo ese grupo de investigadores con Roberto Reynoso, Gasparino, Chavelton, todo un libro dedicado a la psicoterapia con alucinógenos. Alberto Fontana en ese momento era presidente de la Asociación Psicoanalítica, la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina. O sea, tenía un cargo gremial importante, era editor de revistas. Y la revista de Neuropsiquiatría de Perú, de Argentina, en este momento aparecen muchos artículos de psicoterapia. Lo ocupaban fundamentalmente, llegaron a hacer ensayos con LSD con niños también, para terapia conductual. Hacían mucho, la idea de las terapias que hacían en Argentina era, se juntaban en grupo en un departamento de clase media en Buenos Aires, tomaban LSD y empezaban como terapias de grupo, aplicaban terapias de grupo, conversación, y la mezclaban, después también la llegaron a mezclar con espacios de comida, llegaba a comer, y también con música. La UNICE. Ya, vamos a México ahora. En 1957, María Sabina, la que aparece en la foto, es un artículo de Albert Hoffman que fue publicado en una revista mexicana, Investigaciones sobre los hongos alucinógenos mexicanos y la importancia que tiene la medicina en sustancias activas. Gordon Wasson es un banquero de Nueva York que era experto en setas, en hongos, y él hace tiempo venía trabajando a María Sabina, yendo a verla para que develara los secretos, porque se sabía a través de grabados, a través de los códices mayas, que había alguna sustancia que se consumía y que no era el mezcal, había otra cosa, no sabían si era una planta, si era un hongo, y como el contexto de Inquisición durante siglos hizo que los puyos, los indígenas, como escondieran este saber, o sea, lo tamizaran. Y 1957, justo Gordon Wasson consigue, de tanto trabajar a María Sabina, que ella le muestre la seta, lo haga probar, él la filma. ¿Y qué hace Gordon Wasson? Toma de estos hongos y se lo envía a Albert Hoffman, que está en Basilea, y él sintetiza la psilocibina al poco tiempo. Ahí, por ejemplo, ese es un artículo de Hoffman donde ahí está la psilocibina, y también la encuadran como para estado de angustia, y la empiezan también la empiezan a hacer distribuir de la misma forma como la anterior, o sea, la mandan a psiquiatras para que la ensayen. Pero en 1902, años después, rápidamente,
Dionisio Nieto. Dionisio Nieto, interesante porque era un psiquiatra que peleó en el frente de Madrid de la Guerra Civil Española. Dedicó su tesis a la psicosis de guerra y después él es republicano y huye para exiliado en México. Muchos científicos republicanos se fueron para México, o sea, fue un aporte importante a la institución científica allá. Y Dionisio Nieto llega a México y el 59, él ya el 57 empieza a publicar una revista que se llama Revista Psiquiatría y Neurología, y él está muy interesado, él es muy antipsicoanalista y está interesado en buscar mecanismos para mostrar que la enfermedad mental no es orgánica. Y el 59, a 2 años después de que se supiera el tema de los hongos, él hace ensayos con el Uruk y Peyote y el hongo Estrofaria tucubensis, uno de los varios tipos de hongos que provocaban efectos, y lo encuadra como psicosis experimental, el mismo encuadramiento que hemos visto hace poco. Y a la vez, en 1961, él desarrolla bloqueadores de psicosis experimentales, la fenotalacina, la reserpina, el ácido erótico y la clorpromacina, que después le llaman clorpromazina, que es el primer neuroléptico. Y ahora llegamos al final de esto, que es, y ahí nos encontramos en el tercer Congreso Latinoamericano de Psiquiatría, donde las ponencias principales son de Dionisio Nieto, este mexicano, y Edmundo Fischer, un psiquiatra argentino. La ponencia principal, droga y plantas psicotrópicas latinoamericanas, es muy bueno ese artículo y hace como un repaso por los ensayos que se hacen en América Latina con estas sustancias, las posibilidades, pero decretan que no tienen ninguna utilidad terapéutica, no tienen ningún, y que produce estado de psicosis. Edmundo Fischer, en su artículo, en el segundo artículo principal, que era argentino, primero, él no cita nada, no aparece la cita, no los menciona a nada del grupo de Tallafero, de los argentinos. De hecho, Fontana pierde, deja de ser, el tema de los ensayos con el LSD llama mucho la atención en Argentina, y cuando a fines de los 50 tiene que renunciar a la dirección de la Asociación Psicoanalítica, caen de gracia, y todos estos que ensayan con el LSD como que son como... viven el ostracismo de la fuerza de la Asociación Psicoanalítica. Edmundo Fischer, otro psiquiatra argentino, dice que el interés por drogas alucinógenas es para producir un choque psíquico. O sea, está viendo todavía dentro de la inteligibilidad del electrochoc, del cardiazol. Esa es la idea, como si lo ocupan como terapia. Es un interés fenomenológico puro, o sea, solo sirve para observar cómo se desarrolla un cuadro psicopático. Y también permite establecer relaciones efecto-drogas, enfermedades mentales. O sea, lo que permite sustentar la teoría de los errores metabólicos y un origen endotóxico de la esquizofrenia, o sea, para responder al psicoanálisis. Y también es muy importante por su acción psicodisléptica, o sea, modificadora de la percepción. Fischer, ese artículo del 64. Pero si uno al revisar la revista de psiquiatría, yo al hacer esto no pretendía encontrar esto, pero... en la misma época, del 52, 53 en adelante, la revista de psiquiatría, que antes era como una revista científica, con su texto bien presentado, empiezan a ser inundadas de publicidad de la industria farmacéutica. Estas son algunas, por ejemplo. Y la clorpromacina, que había desarrollado como bloqueador de psicosis experimentales Dionisio Nieto, fue el primer neuroléptico que realmente la industria farmacéutica les permitió darse cuenta que si investían 5 años en investigación, podían tener un medicamento que les iba a reportar muchas ganancias. Y por ejemplo, uno rastrea que en esa época empiezan a haber distintos congresos, coloquios sobre nueva droga en psiquiatría, lo que se llama la segunda revolución psicofarmacológica. Entonces, en el coloquio, por ejemplo, en Chile en 1954, hay otro que se hace en Argentina en el 56, hay otro que se hace en Perú un año después. Por ejemplo, en las nuevas drogas se presentan tanto el LSD-25, la clorpromacina, la reserpina, la ciclonol, el mepropanato, la promacina, y como... es como una revolución porque realmente los psiquiatras creen que están, por fin pueden encontrar una cura a la enfermedad mental, sobre todo con los neurolépticos. Entonces, de alguna forma, se podría decir que estos psicodélicos, las sustancias, los enteógenos, cuando fueron tomadas por la psiquiatría, les sirvió para articular el camino endotóxico de la aplicación de la enfermedad mental, pero rápidamente fueron abandonados. Y viene toda la industria farmacéutica a generar todo este tipo de sustancias. Después surge el Artán, el aloperidol. Por ejemplo, en esa misma época se difunde que el litio servía para algunos estados de psicosis. Y el litio jamás había sido ensayado, una sustancia que se encontraba en todos lados. O sea, pasó mucho tiempo y como no entraba en estos circuitos de comercio de la industria farmacéutica, entró en su momento por la obviedad de su uso.
pero siempre había estado como olvidado. Y las conclusiones que yo puedo provisorias que puedo hacer. Sí. Una recarga. Bueno, la psiquiatría, las conclusiones que vamos a sacar, psiquiatría experimental abre camino a fundamentos biológicos sobre la etiología de las enfermedades mentales. Los psicotrópicos son los primeros psicofármacos y que sustentan las explicaciones tóxicas de las categorías diagnósticas. Creo que este es el tercer punto más importante, que más de interés de la gente, de nosotros que estamos acá, es desde ese momento hubo un principio de encuadramiento como psicosis experimental que impone límites cognitivos a los efectos observados sobre esta sustancia. Entonces ahí primero se le niega las posibilidades terapéuticas a partir del año 64 y segundo, un principio de inteligibilidad que demarcará toda nueva sustancia con efectos sobre la conciencia, aunque farmacológicamente sea totalmente diferente, como productora de psicosis experimentales. Por ejemplo, el 56, una investigación que está haciendo Garson, un inglés, por ejemplo, él está investigando cuando se escribe la psicosis anfetamínica, que fue escrita el 58. Y en la misma categoría, psicosis. Yo no tengo la fecha exacta, pero por el MDMA, el éxtasis, la metilmedioximetanfetamina, también es descrito hoy día como psicosis experimental. Entonces, cada sustancia que aparece nueva, los psiquiatras, la psiquiatría oficial, ya tiene el molde inmediato para instalar la etiqueta dentro de este cuadro y negarle utilidades terapéuticas. Segundo, indexarle la sustancia a sustancias prohibidas. Y bueno, y el cuarto punto, que te das cuenta al revisar la ministra de psiquiatría, que la psiquiatría sigue el camino neuroléptico, o sea, clausura estas sustancias, pero el camino neuroléptico es como principal terapéutica, que es lo que se llama la era del Prozac, y se ha investigado más hoy día últimamente, hay muchos muy buenos libros sobre eso. Bueno, lo dejo hasta acá, espero que... voy a quedarme ahí. Espero que le haya interesado y ha abierto el espacio a preguntas, yo creo, o conversaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por este recorrido tan interesante sobre la historia de los usos de los psicodélicos, enteógenos en la primera mitad del siglo XX en América Latina. Tenemos un espacio entonces abierto para las preguntas. No sé si las preguntas que oían de la sección anterior por la parte de atrás todavía están los que la querían plantear. Sí. Bueno, empecemos por acá y vamos hacia allá. Listo. Sí, bueno, buenas noches, Mauricio. Buenas. Te quería preguntar, ¿en qué tipo de espacios empezaron a experimentar estos médicos con estas sustancias? ¿Pues eran espacios consultorios privados o hospitales públicos? ¿Y si has encontrado que tal vez hubo recomendaciones como de organismos de salud internacionales para implementar este tipo de terapias? Pues, como si lo hubo en el alcoholismo, que recomendaron abiertamente pues, disulfiram. ¿Has encontrado ese tipo de recomendaciones para este tipo de tratamientos? Ya. Gracias. Fundamentalmente son espacios psiquiátricos, porque el LSD ya es experimento inmediato con humanos. En Estados Unidos, en Francia, en varios países se hicieron ensayos con animales. Por ejemplo, un elefante una lo hicieron morir con trippy, le dieron como un kilo de LSD y el pobre elefante murió. Pero fundamentalmente son espacios psiquiátricos y con pacientes mentales. Lo que es interesante, ojo, en 1943, cuando se hacen los primeros ensayos con mescalina, se uno como hace una abstracción y pregunta en qué espacios del mundo se están haciendo ensayos con esta sustancia en dos lugares, los espacios, los hospitales psiquiátricos y los campos de concentración de la Alemania nazi. La mescalina, la escopolamina, fueron utilizadas como suero de la verdad en Dachau y en otra vez en Sachsenhausen, un campo de concentración que fue para prisioneros políticos que están en las cercanías de Berlín. Sachsenhausen. Y ahí realmente se hizo ensayos con mescalina. Entonces, a través había un parecido entre la pretensión de ese ensayo. Pero los otros, todos estos son espacios psiquiátricos. Otra cosa que llama mucho la atención es el uso de permitín hasta los 50, cuando desde finales de los 30 ya no se puede tomar regulado. Es que recién en el 58 se conceptualizó la psicosis anfetamínica.
Porque hasta ese momento el Pervitin, en Estados Unidos más que nada lo vendían con otro, ya no tenía el nombre Pervitin por el tema de ser asociado al tema nazi, pero era tema para la mujer, para la depresión, para adelgazar, y uno siguió mucho la pista del camino de la anfetamina, pero fundamentalmente la venta fue como eso, y hasta el 58 recién dijeron que provoca estado de psicosis. Muchas gracias, buenas noches a todos. Mi hermano, yo tengo el espacio de hacer dos preguntas, ya quemé la primera, no mentires. Mi hermano, pues el primero es, disculpen si es una pregunta pues sin mucho fundamento, pero yo quiero saber si se tienen estudios, así como se sabe que pues el cerebro humano tiene receptores de cannabis, o sea los cannabinoides, ¿cierto? Hay otro tipo de receptores que son específicos a ciertas sustancias, digamos, no sé, que el cerebro tenga receptores específicos de psilocibina y ese tipo de casos. Hago de una a la segunda. ¿Cómo? ¿La última? Sí, la segunda pregunta de una. Sí, haga las dos. Listo, mi hermano. Y la otra, sí se tiene, digamos, también documentado experimentos colectivos o viajes colectivos, pero yo me refiero es como, bueno, una comunidad posiblemente puede que pues, varios individuos consuman una sustancia y tengan su experiencia pues compartida. Yo me refiero es así, en un espacio como en estos en los que se han hecho estos experimentos, han cogido un grupo de personas, no sé, de artistas, bailarines o deportistas, y los hayan inducido a los efectos de algún enteógeno y realicen normalmente su arte y se vean unos efectos diferentes en cuestión pues como a la realización de las actividades. Muchas gracias. A ver, la segunda no la entendí mucho, pero la primera, igual yo no me he metido mucho en el tema como las explicaciones actuales de los mecanismos. Lo que sí es que ningún psiquiatra es capaz de explicar cuál es el mecanismo real de funcionamiento. O se explican la causa y el efecto midiendo la conducta de la persona, midiendo el pulso. Pero como en todo el territorio de las enfermedades mentales, ellos no todavía dicen, o incluso de las terapias, por ejemplo, el electrochoque todavía se ocupa en algún espacio hace poco, yo le pregunté a un psiquiatra cuál es el fundamento y dice, no, funciona porque provoca un reajuste molecular del cerebro. Pero ¿cómo así? No saben, dicen que desconocen realmente por qué dicen que mejora. Ahora, con la ecotomografía de positrones y lo último, mecanismos para de resolución de auscultación médica, no, yo sé que se han realizado experiencias respecto a la psilocibina y se plantea que como se abren determinadas regiones asociadas a la glándula pineal, los resultados que decía Gutiérrez Noriega, ahora que recuerdo, los posteriores que ensayaron con el CD era que el efecto principalmente era en la zona del mesencéfalo. El mesencéfalo es la parte donde está la parte que te conecta con la médula, y es como se plantea como la parte más primitiva del cerebro. Entonces, pero no, sus efectos son más en esas zonas del cerebro cuando hacen estas ocultaciones que la parte de la parte frontal o la parte occipital, es la parte como de la base del cerebro, lo que se podría asociar a esas sensaciones como, ay, ahora estoy colaborando con ruidos de insectos, de animales, que compartimos con otros mamíferos esa misma estructura anatómica. ¿Es el que llaman el cerebro reptil? Sí. En esa región, hasta ahora se sabe que hay efecto de esta sustancia, en esa región del cerebro. Esa es la primera. ¿La segunda cuál era? Que se me perdió. Experiencias colectivas. Las experiencias colectivas que yo he encontrado son las de los argentinos de terapia psicoanalítica, que hacían terapia de grupo, pero no eran más de 5 personas, 6 personas.
obviamente que estos psiquiatras, además que sacaban tripi, se lo llevaban para la casa, lo compartían con amigos. Yo conozco, por ejemplo, el caso de Claudio Naranjo, que Claudio Naranjo es un chileno que ahora es más conocido por el tema de la Gestalt, pero él trabajó mucho estos temas, pero es muy posterior, como los 70. Y yo conozco que él llevaba y le gustaba tomar en mate con abuelitas, le echaba LSD al mate a la abuelita y la abuelita me decía, en un momento estaban todas cagadas de la risa, y ah, que nos pasó el mate, está delicioso. Pero lo hacían como para probar, así como de juguetones. Pero es que no te escucho más fuerte. No. Sí, ahí sí. Ahora sí. O sea, si las dos personas que consumen la misma sustancia pueden llegar a tener el mismo efecto, o sea, compartir esa misma visión. A eso me refería pues con la pregunta. ¿O eso no es posible? Yo creo, pero ya eso es una respuesta subjetiva, no es de acá. Me acuerdo una vez con un amigo brasileño que también trabaja el tema de drogas, yo le contaba, ¿no?, esas sensaciones de insectos, de otras cosas, y me mostró un libro de arte psicodélico y me mostró dibujos de personas que son sensaciones similares a las que yo he experimentado. Y tuvo la capacidad de dibujarla, pero yo no tendría la capacidad de dibujarla. Yo creo que sí, yo creo que se pueden desarrollar experiencias compartidas y creo que funciona, pero también tiene que ver con los códigos culturales, con el contexto, el set setting, nuestra historia cultural. Por ejemplo, no tengo otro concepto para llamarlo, pero por ejemplo, si hoy día cualquier alucinación que tengamos nosotros en esta sala, tal vez comparta más códigos por pertenecer a la misma época, por haber visto MTV, por estar experimentando el neoliberalismo, varias cosas más, que una alucinación de alguien 100 años atrás. ¿Me entiendes? Que yo creo que sus códigos culturales, las cosas deben aflorar a la conciencia, ahí yo creo que hay mucho del contexto histórico, cultural y espacial. Pero ese otra cosa, ese... Pero todos dicen que ven ahí serpiente y culebra en el delirium tremens. Pero es que es otro tema. Yo le digo y discuto con él porque yo creo que el delirium tremens es una invención de la psiquiatría. Porque no hay nadie que lleva alcohólico y llega a tener delirium tremens. El delirium tremens se explica. ¿Cuándo aparece el delirium tremens? Cuando agarran a alguien que es alcohólico, Thomas Sutton en inglés, en Suecia también trabajaron eso. Pero ¿cómo funciona? Agarran a alguien que es alcohólico y siempre el ideal psiquiátrico es el abandono absoluto de la sustancia. Entonces le cortan el uso de alcohol a alguien que toma alcoholando todo el tiempo. Y pensemos en el siglo XIX, donde había mucha gente pobreza, alimentación, en el centro de Europa la gente se moría, había sífilis, había varias otras enfermedades. Y lo ponen en abstinencia y ahí empieza a aparecer la delirium tremens que los psiquiatras empiezan a describir. Entonces, no hay delirium tremens sin intervención terapéutica de la sustentación total del uso, ¿me entiendes? Entonces no deja de ser una invención de la psiquiatría. Ah. Pero eso hay que trabajarlo más profundamente, no me atrevería a plantearlo así tan directamente ahora. Bueno, lo hice, pero... Hola. No, pues yo te iba a preguntar en torno, pues es que es inevitable hacer esa relación entre... Lo que uno está viendo en los años 50 y 60, no solamente pues con estas plantas, sino pues con otro tipo de plantas en plena revolución verde, y sospechar de cierta manera, pues por lo menos algunos de los usos que he visto que también se utilizaron para experimentos militares, etcétera. Ver procesos ahí de biopiratería, de apropiación biológica, ¿sí?, de algunas plantas y pues de algunos saberes también de muchos pueblos originarios, digámoslo así, para capitalizar esa biodiversidad. Entonces, pues a mí me parece interesante también poder ver, hacer un análisis a partir de ahí, ¿no?, porque pues esa secularización de alguna manera de una experiencia que podría uno considerar milenaria,
pues también ha sido utilizada como desde ese punto de vista biopolítico para controlar, para patologizar comportamientos, para, bueno, etcétera, ¿no? Como para generar conductas o construir tipos de subjetividad, pues, patológicas. Entonces, me preguntaba, pues, cuál era como tu posición frente a eso. Y lo otro era en torno a algo que dijiste en la primera parte, frente a la experiencia que uno tiene como occidental o occidentalizado en una de estas experiencias rituales, pues, o con la sustancia, que pues para mí es muy inevitable pensar que no solamente la sustancia, sino también el contexto, ¿sí? El chamán, los cantos, para mí todo eso hace parte de una experiencia que canaliza de alguna manera la propia subjetividad que uno tiene ahí. Entonces, tú como que subestimaste un poco esa idea de que uno como occidentalizado vea eso desde esa noción del yo, desde esa noción escindida entre la naturaleza y el yo, pero a mí me parece que eso es lo más interesante de estas sustancias, que de alguna manera logran lo que ahorita, por ejemplo, en la academia criticamos mucho, y es esa división, ese dualismo cartesiano entre naturaleza y yo, y subjetividad. Y siento que las sustancias podrían dar una experiencia material o fáctica de eso que uno quiere lograr, de esa disolución del yo, y que podría ser interesante para poder tener otro tipo de racionalidad diferente a la occidental. La media pregunta, bueno. Bueno, el uso político, bueno, yo lo planteé ya el 64, perdón, se hizo un ensayo con psicosis de privación sensorial y LSD financiado por el ejército norteamericano, que se lo encargó un psiquiatra chileno. O sea, durante toda esa época la CIA ensayó con el LSD, porque más que nada lo ven como herramienta de guerra, o sea, de esparcirlo, inocularlo, hacerlo llegar a las tropas enemigas en un contexto de guerra, no conocido como contexto de manipulación de masas con estas sustancias. Hay varios libros sobre eso, sobre CIA y LSD. La dictadura tiene que, fundamentalmente, ocupó estas sustancias, las que yo conozco en América Latina, no conozco otro, pero no con estos objetivos. El nazismo ocupó la mescalina y la escopolamina como suero la verdad, pero por lo menos hasta ahora lo que se sabe, porque también muchos archivos de la dictadura no son conocidos. Yo sé solamente el caso de Chile, no sé Argentina y Brasil. En Chile se ocupaba el pentotal, pero más que nada el pentotal era como para anestesiar a los prisioneros antes de matarlos. Y los tiraban después, o sea, no era más brutal. Se ocupó mucho pentotal, se le inyectaba a las personas en los campos donde estaban de prisioneros, eran como casas en las ciudades que tenían a la gente o en un regimiento, para volverlas dóciles, y ahí como que las llevaban a los aeródromos, los sacaban en helicóptero y lo iban a tirar al mar, y antes de tirarlo al mar le abrían la barriga así con un corvo y la amarraban a líneas de tren. Pero más que nada se utilizó el pentotal para eso, y se utilizó otras sustancias como el gasarín. Yo sé que hubo ensayos con gasarín y otras sustancias. Y Eugenio Berríos, que era un químico de la DINA, es la policía secreta de Pinochet, él desarrolló una cocaína negra. Ojo, el momento del golpe de Estado en Chile, el 73, Chile es el principal país exportador de cocaína ilegal. Porque la cocaína que se producía en el norte de Perú y Argentina era trabajada más en laboratorios, porque los laboratorios estaban por el lado chileno, porque había más químico ahí. Y hay toda una parte escondida que no se sabe qué pasó después de la dictadura, porque se sabe que una vez, cuando estuvo preso el jefe de la policía secreta de Pinochet, el Mamo Contreras, dijo, sobre la fortuna de Pinochet, preguntan por las drogas, dijo, la tiró nomás. Pero el Berríos, que era una cocaína negra, pero más que nada como tráfico para financiar acción encubierta, no se utilizó como fines políticos, que yo ya
que sepa. Y el tema de la experiencia occidental, bueno, lo que traté de hablar hace un rato, pues, el tema de la excisión del yo, de que justo aparece en esta sustancia en un contexto de discusión europea donde hay psicoanálisis, hay ese cuestionamiento sobre el yo, atravesado por este discurso de la subjetividad. Y como lo repetí hace un rato, un amigo peruano que se ríe de los europeos, que dice, oye, la ayahuasca se ocupa para ver cosas concretas, cotidianas, que igual tiene un universo, o sea, pero yo creo que ahí estamos perdiendo la conexión, porque como si yo soy capaz de beber ayahuasca y ser capaz de diagnosticar enfermedades, hay toda una epistemia ahí desarrollada, hay toda una forma de conocer, de aproximación al conocimiento, que no creo que va por estas formas racionales que tenemos actuales de la palabra, el ensayo, el laboratorio, pasan yo creo por otros canales epistémicos que yo creo que la gran pérdida que hay al... Yo creo que la gran pérdida que se da primero cuando se como de alguna forma se quiere extirpar estas prácticas, quitarle esto a los cuando se hablan de los chamanes, de los curanderos, y yo creo que hay una pérdida epistémica de otras formas de llegar a conocer cosas, yo creo que hay una pérdida epistémica de nuestras capacidades cognitivas, no sé si se explica bien. Pero al final la medicina no deja ser un régimen esotérico en la función de igual postulado, funciona con postulado. A mí me gusta Ludwig Fleck, que es un polaco que hace historia de las ciencias, que él habla de la armonía de las ilusiones. Los científicos creen que la cosa funciona y funciona hasta que... Porque nuestra sociedad, nuestro contexto funcionan así, ¿entiendes? Bueno, vamos a hacer tres últimas preguntas que están por aquí. Allí hay otras dos que me alzaron las manos. Y salimos, ya que tenemos que cerrar el auditorio. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es muy sencilla. Al comienzo mostrabas un libro acerca de la coca. ¿Me puedes repetir nuevamente el nombre? ¿Cuál? Hay muchos libros sobre la coca, pero... Uno que era amarillo. El artículo del Hermilo Valdizán, El cocainismo y la raza indígena. ¿Ese? Ah, no, o el libro A, El coca y... No, eso es LSD. ¿Ese? Sí, ese es. Gracias. Estudio sobre la coca y la cocaína en el Perú. Armando Carlos Gutiérrez Noriega y Vicente Zapata Ortiz, del año 47. Amigo, tú ahorita hablaste de los elementales, pues tocaste ese tema, ¿cierto? Entonces, pues mi pregunta va en el sentido de que si se ha hecho algún estudio sobre la jerarquía de los elementales, porque pues uno ha escuchado que en una ceremonia un taita puede llegar y pues alguien está en una experiencia de ayahuasca y llega y le fuma encima un tabaco, entonces como que lo trae más al plano terrenal. Entonces te quería preguntar si hay algún estudio sobre una jerarquía de elementales que diga este elemental puede interactuar con este o pues esta sustancia puede interactuar con esta otra, pues hablando por decir del tabaco y el DMT pues de la ayahuasca, ¿cierto? ¿Elementales te refieres como a sustancias, plantas? Sí, de las plantas, pues, o las sustancias que contienen las plantas, ¿cierto? Pero es que yo a ver cómo es. No, los ensayos que yo hace, yo mezclo sustancias por mezclar, no es como, no estamos hablando aquí de planta amiga y planta enemiga, o que yo creo que la conciencia psiconáutica, insisto, esto fue antes de toda la cultura psiconáutica que nosotros tenemos, que es realizada posteriormente, que recomienda algunas sustancias con otras, el cannabis acompañando a San Pedro, LSD, ¿me entiendes? Eso es posterior, pero también es interesante eso porque es un saber producido en los ambientes lúdicos, por los profanos, no es por... Cuando estos tipos del 64 declararon la nula utilidad terapéutica, de alguna forma abandonaron investigar, producir saber, y tal vez por un momento ya ha sido mejor, y toda la experiencia posterior que se produjo, todo el saber, fueron espacios fuera de los gabinetes como aceptados como científicos, ¿me entiendes?
O sea, no en vano a Timothy Leary lo meten preso en Estados Unidos por promover el LSD y lo meten preso por mucho tiempo. O se piensa el espanto que significó eso para Albert Hoffman, para Watson, todos se quedaron callados, o sea, se quedaron cuidando su nicho tranquilito y si querían probar cosas las hacían para callado. Buenas noches. Mauricio, entiendo que la investigación que está realizando está delimitada a Sudamérica y en la primera parte del siglo XX y relacionada exclusivamente con el modelo psicotomimético o las psicosis experimentales. Sin embargo, frente a algunas de las preguntas que han hecho en el público en relación a los diferentes tipos de investigación aparte pues del modelo psicotomimético, no sé si sabes que en la actualidad pues hay un renacimiento de la investigación con psiquedélicos y o enteógenos, y pues estos asuntos de investigación individual para tratar trastornos de estrés postraumático, para tratar adicciones, ansiedad, depresión, etcétera, pues y para mejorar la calidad de vida de las personas, no necesariamente obedecen pues como a un impulso de cambio muy fuerte en las personas, pues como una venta de que esto te va a cambiar la vida, sino que realmente en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología esto está teniendo efectos positivos para generar cambios terapéuticos, para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, pues no sé si de pronto nos puedes hablar un poco acerca de eso otro que se sale del modelo psicotomimético. A ver, sí, últimamente ha habido un revival de investigaciones, sobre todo, más que nada en el mundo anglosajón, en América Latina yo me he enterado bien poco, sobre esta sustancia. Hay hartos trabajos sobre, primero hay un trabajo historiográfico sobre del LSD, hay uno de Erika Dick que es como del laboratorio al campus, la mayor parte está en inglés, en Australia también se ha investigado, pero lo que más se investiga últimamente, esas investigaciones más primero se han hecho en torno al LSD y por qué en su momento fue excluido como terapia así para el alcoholismo, pues, como decía Humphrey Osmond, expresaba muy buenos resultados. Y tiene mucho que ver que en ese momento se calibran, ese momento justo en un contexto en que aparece lo que es un efecto, una vacuna que te daban y que provoca el embarazo después de deformaciones. Entonces había como muchos medios sobre las terapias médicas y en ese contexto en Estados Unidos la Food and Drug Administration aprueba la ley, una ley que, eso fue el 67, a mí también se me olvidó. Es una ley que define los parámetros para investigar y para definir que una sustancia sirve o no sirve. Talidomida. En ese contexto de alarma por la talidomida, o sea, la talidomida generó el efecto de que un avance médico puede generar efectos secundarios y no sabíamos y es brutal. Entonces, en ese momento aparecen artículos en Estados Unidos que el LSD provoca daño cromosómico. El año 67, firmado por Cohen. Y ahí en ese momento establece la ley de droga en Estados Unidos que establece parámetros de investigación normativos, todas estas cositas, y donde la gente que hacía terapias con LSD no cuadraba, no entraba en esos, se podría decir, estandarizaciones como hoy día son la ISO, y ahí la bloquearon. Ahora reciente, en los 80, se volvió a trabajar el tema del LSD, pero también es como, oh, ¿por qué eran terapéuticas en el pasado y no funcionan? Pero la que hoy día sí se han hecho ensayos es con la psilocibina. Y es así que últimamente en The Guardian salió un artículo muy bueno. Y en Estados Unidos, en Canadá, se han hecho varios ensayos que, como lo que tú decías, para el estrés postraumático, el tema de, bueno, el de alcoholismo siempre, para cuadros depresivos. Y hay un revival, pero fundamentalmente hoy día de la psilocibina. Creo que el LSD... Es que, ojo, en esta cosa también está operando todavía una distinción que es como las drogas duras y las drogas blandas, y esa distinción que yo encuentro arbitraria en tanto se acercan a ser naturales o químicas. Porque, por ejemplo, entre las drogas blandas estaría el cannabis, entre las drogas duras está la cocaína, el LSD, ya, entre las drogas blandas está la psilocibina. Entonces, cuando el LSD mucha gente no lo ocupa por decir, provoca estados psicóticos porque todavía está inteligibilizado como una droga dura. Creo que un camino a abrir muy importante. ¿La droga y el
Pero no es la droga la dura o la blanda, es la lógica. Bueno, es una pregunta muy simple. Usted habló de una sustancia que era la E32 y sobre el aislamiento sensorial. ¿Puede explayarse un poco más sobre esas dos sustancias que he encontrado? ¿Qué detalles hay sobre eso? ¿Cuál sustancia? La E32. No, yo he encontrado solo referencia en la revista Psiquiatría Perú, en ninguna otra, que fue esa que la utilizó, la ensayó el Mariategui y el que después, que es Jaime Mariategui, después Sigismundo Lusa, también trabaja con la E32. Es un derivado del LSD. Es cuando el LSD empezó a circular, Sandoz inmediatamente produce un segundo, que le llaman la E32. El problema es que toda esa época le llaman con nombres de número, dos números que le asignan. No, y después le perdí la pista a esa sustancia, no he profundizado mucho en ella, y no me aparece en otros lados. En los libros de Shulgin no aparecen los que él sintetiza, derivados. ¿Cuál? Shulgin. No lo he revisado el libro de Shulgin buscando esta droga. Otra pregunta, en cuanto al aislamiento sensorial que se encontró en Latinoamérica. ¿Cómo? El aislamiento sensorial. En Latinoamérica se llevaron experimentos. El elemento sensorial fundamentalmente era como dar LSD a alguien en una habitación oscura. Porque tiene que ver mucho con esos estudios que hacían norteamericanos del tema de la conciencia, de simular efecto, eso. Bueno, damos por terminada entonces la charla de hoy. Muchas gracias de nuevo, Mauricio, por acompañarnos. Y darnos este recorrido tan, tan fantástico por el uso psiquiátrico de estas plantas y estas sustancias. Les recuerdo que Mauricio va a estar también el jueves en el Jardín Botánico haciendo una charla a las 2 de la tarde sobre la etnofarmacología del siglo XX. Creo que se van a tratar otros temas más desde la botánica y desde todas esas expediciones. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Vamos a ver.